Algunas de las universidades públicas en el país han declarado que están en riesgo de desaparecer ante la falta de recursos. Y pese a que no es el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, los diversos recortes que se han realizado año por año sí provocarían que dentro de estas se vean afectados en cuanto a recortes de personal, así como crecimiento en su matrícula, como expresó el secretario general Víctor Manuel Sánchez. A ver, la universidad no va a desaparecer, o sea, es decir, la universidad pues es un bien público que sigue recibiendo sí financiamiento. Lo que sí pues corremos el riesgo en el mediano largo plazo es que existan recortes, o sea, por ejemplo, recortes de personal o que no podamos seguir creciendo nuestros programas académicos o la matrícula. Eso es lo que está poniendo en riesgo el gobierno federal, o sea, es decir, las oportunidades educativas de las y los coahuilenses, no porque no queramos nosotros hacerlo. De hecho, a pesar de los recortes, la universidad ha seguido aumentando su matrícula, ¿no? Pero el problema es que puede llegar un momento en el que, aunque queramos, ya no podamos hacer. El secretario general de la universidad mencionó que la falta de recursos limitaría también en la infraestructura, en el mantenimiento, así como en el impulso, en la capacitación y preparación de docentes. Estima que se deben a las universidades de los recursos que venían llegando más de 7,000 millones de pesos. Eso impacta pues no solo nuestra capacidad de construir nueva infraestructura, de dar mantenimiento, de poner en marcha nuevos programas, de contratar a nuevos docentes, de incentivar a los docentes actuales, pues también en temas como el de las pensiones, que afecta directamente las finanzas de la universidad. Para Enlace 13, Denisa Maniego.